¡Mamá! Ay, hija. Si sabes que no puedes estar comiendo esas porquerías, yo no sé por qué te empeñas en hacerlo, ¿de verdad? Calma, me espantaste. ¿Qué pasa? No exageres, uno no hace daño. De uno en uno, a ver cuánto te sube el azúcar ahora. Está bien, ya no me regañes, ¿no? Ay, ya. ¿Qué, ya te vas o qué? Sí, ya es tarde. ¿No vas a comer? Ya sales a la comida. No. ¿Te sirvo un poquito? Llevo prisa. ¿Sabes qué? Te encargo que Lucero haga la tarea, por favor, ¿no? Y recuerda de Alba que, por favor, recoja ese cuarto. No quiero encontrar ese cochinero cuando regrese. Sí, yo me encargo. Ah, y si me llama Mario, dile que me voy a comer con Laura, que ya le había avisado. Nomás que con lo olvidadizo que es, pues, no sé. No te preocupes. ¿Qué otra cosa? ¿Me dejaste la ropa que quieres que te planche? Ah, sí, está sobre la cama. Sí. ¿Ok? Ya me voy, mamá. Adiós. Sí, adiós. Aurelio, como me haces falta. Tú no me vas a regañar por comerme un dulce, ¿verdad? Por algo fuimos el centro de atención en todos los valles, ¿sí? Les preparé el postre. ¿Qué les gusta? Pues a ver cómo me quedo esta vez, ¿no? De seguro riquísimo, como todo lo que usted cocina, doña Herminia. Ah, ¿no crees que por decir eso te va a tocar doble, eh? No, si no lo digo por adular, es de veras. Desde que usted llegó a esta casa es otra. Sí, ¿eh, abuela? Fíjate, ¿verdad? Qué curioso. Yo también me siento así. ¿Así? ¿Así cómo? Pues el venir a vivir con ustedes después de que murió mi esposo, que en paz descanse, me libró de la soledad que tal vez me esperaban en esa casona, ¿no? Pero... ¿Pero qué, doña Herminia? Ah, no, nada, hija. ¿Sí? Así de pedacito. Son tonterías de mi edad, no me hagas caso. ¿Así? Mira, mejor aprovecho y me sirvo yo también un poquito antes de que la histérica de tu mujer me lo quite de la boca. Bueno, a veces exagera. Sí, es cierto que es exagerada, pero lo hace por su bien, doña Herminia. Ay, de algo nos tenemos que morir, hijo. De algo nos tenemos que morir. Eso sí, pero de esto no. De esto no. Delicioso. Mamá, ya vamos. Nos hace tarde. Sí. Mamá. ¿Y ese vestido? ¿No lo recuerdas? Es el que me regaló tu padre para la primera comunión de Lucerito. Sí, sé cuál es, pero ¿por qué lo tienes puesto? ¿No pensarás ir así a la misa de mi papá? ¿Qué tiene de malo, hija? Mamá, tú eres la viuda. No creo que se vea bien que vayas vestida así, sin luto. Hace un año que murió. Yo no creo que tú debas dejar el luto todavía. Hija, yo a tu padre siempre lo amé. Lo respeté. Pero no creo que tenga que vestir de negro por el resto de mi vida, ¿no? Pero, mamá... Mira, yo quisiera que tú, hija, me entendieras. El luto se lleva aquí, en el corazón. Y conociendo cómo era tu padre, con el amor que me tuvo, no creo que le haga feliz saber que después de su muerte yo también me voy a tener que morir en vida o marchitándome poco a poco como las flores. Mamá, ¿y la gente? ¿Qué va a decir la gente, mamá? La gente siempre va a encontrar algo que decir. Y cuando no hay motivo, pues los inventan, ¿no? Pues, sinceramente, a mí no me parece que dejes el luto todavía. Pero bueno, es tu decisión. ¿Nos podemos ir? Herminia. Ay, Amparito, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Quise saludarte en la iglesia, pero con tanta gente y como estaba hasta atrás. Hola, Celia, ¿cómo estás? Hola, doña Amparo. Bien, gracias a Dios. Ya ve, como siempre, el trabajo, el marido, las niñas. Ya deben estar grandes. Ay, insoportables. Ay.
Pues qué bueno que pudiste venir, ¿eh? ¿Cómo no iba a estar? Me recordó mi sobrina Lolita que hoy era la misa. Pero si no es así, no te veo, mujer. Desde que murió Aurelio, que en paz descanse, y te fuiste a vivir con Celia. No hemos vuelto a saber de ti. Pues me la paso en casa de mi hija, con mis nietas, ya sabes cómo es eso. Ay, mujer, pero a nuestra edad la vida tampoco se acaba. Deberías salirte, aunque sea, a tomar el cafecito y chismear un rato. Todavía te quedamos las viejas amigas. Siempre hay alguien que me pregunta por ti. ¿Pero qué les puedo decir si ni yo misma sé? Ay, discúlpenos, doña Amparo, pero de verdad nos tenemos que ir. ¿Por qué no se da una vueltecita un día de estos por la casa? Sí, qué lástima. Pero me alegra mucho haberte encontrado. Con lo tanto que tenemos que platicar tu madre y yo, voy a necesitar varias visitas. Bueno, pues allá la esperamos cuando guste. Ya sabe dónde vivimos, ¿no? De todos modos, dígale a su sobrina Lolita para que la lleve. Ya sabe dónde es. Bueno, ¿sí? En Minia se ve que en casa de tu hija te cuidan muy bien. Mira cómo te ves. Ay, tú siempre de exagerada. La que se ve muy bien eres tú. Mira qué elegante, qué coqueta, ¿eh? Bueno, pues uno nunca deja de ser mujer. No importa la edad que se tenga. Pues te espero en casa un día de estos, ¿no? Pues será más pronto de lo que piensas. Bueno. Adiós, doña Amparo. Me saluda mucho a su sobrina. Así lo haré. Vayan con Dios. Adiós. Hasta luego. Espero que no se tome en serio eso de venir a la casa, con lo chismosa que es. Ay, mira, siempre fue muy buena amiga de tu padre y mía, así que eso es lo que importa. Sí, mamá, pero a su edad... Debía estar cuidando a sus nietos y no andan en la calle perdiendo el tiempo. ¿Qué? ¿Acaso por llegar a viejos solo servimos para cuidar nietos y no tenemos derecho a disfrutar la vida como los demás? Ay, mamá, no me hagas reír. La vida se aprovecha de joven. A tu edad, lo que se disfruta son los recuerdos, mamá. Los recuerdos. ¿Eh? Vámonos. ¿Cómo que se animó a venir? Pues sí. Estoy poniendo a tu madre al tanto de todas las cosas que han pasado este año en la colonia. No, es que una se la pase ventaneando. No, sí la entiendo, la entiendo. No se preocupe. Por cierto, Albita llamó para avisar que se quedaba a estudiar en casa de unas amigas. Y Lucerito está en su cuarto haciendo berrinche porque parece que reprobó examen de matemáticas. Entonces la que tiene que hacer el berrinche soy yo, no ella, ¿verdad? Ay. Estoy tratando de convencer a tu madre para que me acompañe a unas clases de macramé que estoy tomando. Pero dice que no tiene tiempo para eso. Convéncela tú a ver si te hace caso. Ay, doña Amparo, pues mi mamá no necesita nada de eso. Bueno, mija, es para que se distraiga. Es más lo que nos divertimos entre nosotras que lo que hacemos ahí. Pues a mí sí me gustaría ir, pero... Pues tengo que atender la casa. ¿Y con qué tiempo, no? Es solo un ratito y queda cerca. Dan las clases en el centro comercial ese nuevo que abrieron. Pues a mí no me parece porque mi mamá no está para esas cosas. No sé si va, le pasa algo. No sé, ella sola en un lugar. Sola no, porque va a estar conmigo. Y además, ¿qué puede pasar? Pues no sé, mamá, como tú veas. Pero pues aquí ya ves, nos acumula tanto que hacer y... Están las niñas. ¿Con quién las dejo? Sí, pues, ¿no? Pero si es en el centro comercial donde dice Amparito, me queda bien para pasar por Lucerito cuando la recojo del colegio y me la llevo conmigo a las clases. No se diga más. Ay, Celia, no vas a pretender que tu madre se la pasa todo el tiempo aquí metida. Yo por eso preferí alquilar un departamento cerca de mis hijos antes que irme a vivir con ellos. No, doña Amparo, ¿cómo crees? Sí. Si me preocupo es porque pues mi mamá ya está mayor, ¿no? Por lo mismo, hay que disfrutar lo que nos queda. ¿O no, Herminia? ¿No está divino el vestido, abue? A ti te queda divino, que es otra cosa. Está padre. Ay, eso es lo bueno de tener tu edad y ese cuerpecito. Cualquier pedazo de tela te queda como modelito de vitrina. Ay, sí. Alba, mira la hora que es y tú todavía dándole lata a tu abuela. Déjala, déjala. Me está presumiendo su vestido. Ay, bueno. Hasta mañana, güey. No, es que duermo más bien, mija. Igualmente. Bye, ma. ¿Ya te tomaste las pastillas? Ya. Mamá, todavía... ¿Sigues con la idea esa de ir a perder el tiempo con doña Amparo en la tontería esa no, de...? No, no, no es ninguna tontería. Tontería la tuya. ¿Que me quieres estar cuidando como si fuera una niña de pañales? Lo hago por tu bien, mamá. Tú sabes que no estás bien de salud. El doctor te ha dicho muchas veces que tienes que estar guardando reposo.
antes de que yo viniera a esta casa, no tenía nadie que me estuviera cuidando. Tú lo has dicho, todavía vivía mi papá. Por lo mismo, con él tenía más libertad que la que tengo aquí viviendo contigo, hija. Es que a veces siento que no tengo vida propia. Mira, mamá, hay otras mujeres de tu edad que sus hijos las tienen en un asilo y no se preocupan por ellas. Ay, ya tranquilízate, mi amor. Deben estar por regresar. ¿Ya viste la hora que es? No debí permitir que mi mamá fuera a las dichosas clases esas, y mucho menos que se llevara a Lucero. ¿Con quién puede estar mejor nuestra hija que con su abuela? Además, no tienes por qué permitirle ni prohibirle a tu madre nada. Ella también tiene derecho a distraerse. Desde que murió tu padre, se la ha pasado encerrada en esta casa, atendiéndonos a todos nosotros. Si fuera tu madre, lo entenderías mejor. Ay, entiendo que te preocupes por ella, pero creo que a veces exageras. Tratas a la pobre de tu mamá como si no tuviera la capacidad de valerse por sí misma. ¿Ya viste que se quitó el luto? Ay, pues qué bien. No me digas que preferirías verla así vestida toda la vida. Pues para mí es una falta de respeto a la memoria de mi papá. A ver si cuando yo me muera, aguantas vestida de negro toda la vida. A ver, pásale. Hola, ¿cómo están? Ay. Mira lo que hice. Estábamos preocupados. Mira la hora que es. Mi hijita. Estábamos, es mucha gente, ¿eh? Qué bueno que salió un rato de la casa, suegrita. Eso debería de ser más seguido. Disculpa, hija, pero es que me encontré con Daniela y Lupe. ¿Te acuerdas de ellas? Claro, toda la bola de chismosas de la colonia. Si alguien te ve con ellas, va a pensar que eres igual, mamá. Bueno, yo te dejé la comida preparada. Pues todavía no comemos por esperar que lleguen ustedes. Supongo que ya mataste la curiosidad de ver a tus amigas y no piensas volver a ir a esas clases, ¿verdad? Pues lo siento, hija, pero sí quiero ir. No veo nada de malo en eso. Claro. Como cuando te llenas de golosinas sin pensar que se te sube el azúcar. Tú no ves nada malo en las cosas, ¿verdad? Ya, hija, ya está bien, ¿no? Ya está bien. Mira, si vine a vivir contigo fue para evitar la soledad cuando murió tu padre, pero no para que vengas a decirme lo que tengo que hacer todos los días, que a veces me parece que te olvidas que yo soy tu madre. Porque no lo olvido, es porque me preocupo por ti. Pues a ver cuándo dejas de preocuparte tanto y me dejas sentir que todavía sirvo para algo. Voy a calentar la comida. Ándale, vuelta, tengo sed. No. Solo un refresquito. Ya te dije que mejor esperamos a llegar a la casa, ¿no? Ah, es que mi garganta no lo puede. No puede seguir teniendo ya sed. Ya sabes que a tu mamá no le gusta que se coma nada en la calle. Ándale. Uno y ya. Uno y ya y nos vamos, ¿eh? Bueno, sí, vamos. Esto es, vamos. Ven. Aquí están las tortillitas. Se mira marcha, ¿eh? Sean ustedes muy bienvenidas. Tomen asiento, por favor. Gracias. Será un placer atenderlas. Gracias. Sí. Enseguida les traigo el menú, ¿eh? Sí. De entrada, les sugiero el consomé de la casa. Mucho pollo y poca grasa. No, gracias. Solamente quiero un refresco para mi nieta. ¿Solo un refresco? Sí, por favor. ¿Alguno en especial? Oye, ¿y no se te apetece algún pastelillo? Porque tenemos puro de frutas con queso que está para chuparse. ¡Vemos! Esa abuelita, dale. ¿Usted se va a comer el guisado que yo dejé preparado en la casa? Ándale. Llegando a la casa me como todo lo que me pongas en el plato, pero nada, se me antojó. Bueno, está bien. Pero si no cumples, ya vas a ver lo que te pasa, ¿eh? Pues tráiganos un pedazo de ese pastel, a ver si es tan bueno como dice. Perro chupete, ¿qué se lo digo yo? ¡Teófilo! Ay, si tu madre se entera de esto, va a poner el grito en el cielo. ¿Yo? ¿En boca se van a entrar ambos abuelitas? Confío en ti, ya sabes cómo es tu mamá. No pierde la oportunidad de regañar. Ay, mira, aquí sirve un paella, qué rico. Ay, mira. Acá tiene imposible. Sí, gracias. Cortesía de la casa. Ah, gracias, Are.
Ya se me antojó la paella que dice aquí. Ay, qué pena, señora mía, pero fíjese que hoy ni paella ni paella. Es que no nos han traído los mariscos, sí. Pero les puedo recomendar unas pechuguitas de pollo empanizadas. No, gracias, no se preocupe. Es que con lo raro que es encontrar un sitio donde hagan paella. Pero está bien. Bueno, ¿no se les ofrece algo más? Una cuchara, es que tú sabes. Como un danzón. Sí, como el danzón. Sí, perdón. Pero qué bonito es el danzón, que tampoco se escucha donde quieras. Y es que no cualquiera lo sabe apreciar, y mucho menos bailar. A mí, como a usted, me encanta el danzón. Con permiso. Sí. ¡No! ¿Te gusta mucho el danzón, verdad, abuelita? Amparito me invitó a salir mañana en la noche. ¿Mañana en la noche? ¿A dónde? A un salón de baile. ¿Qué? ¿Te volviste loca, mamá? ¿Una mujer viuda a tu edad? ¿Te desconozco, mamá? Oye, cuando vivía tu padre frecuentábamos mucho esos lugares. Tú lo has dicho, cuando vivía mi papá. Pero ahora es distinto. Es que no me puedo imaginar a mi madre viuda bailando en un antro, como si fuera una... Oye, un momento, ten cuidado con lo que vas a decir. Bueno, ¿estás menopáusica o qué? El que te has vuelto una amargada, que solamente piensa en tener bajo su control no solo a las personas con las que trabaja, sino también a toda su familia, pues ¿con qué derecho quieres hacer lo mismo conmigo, Yo te prohíbo que me faltes el respeto. Y ni se te ocurra volverlo a hacer, porque eso sí no estoy dispuesta a soportar. Primero recojo mis cosas y me voy de esta casa. Perdóname, mamá. No quise faltarte al respeto. Pero lo acabas de hacer. Solo que es la primera y última vez que permito eso. Mira, yo nunca le falté a tu padre y todavía lo amo, aunque ya no esté conmigo. Pero también tengo derecho a vivir mi vida como quiera. Por lo menos los años que me quedan. Ay, Aurelio, yo sé que tú sí me entiendes, yo lo sé. Muchas veces me lo dijiste. Cuando me muera, llora lo que tengas que llorar. Y luego vive lo que te quede por vivir. Y eso, Aurelio, eso es lo que quiero, es lo único que quiero. Quiero sentir que todavía puedo gozar el estar viva y no morirme día a día entre las paredes de un cuarto. Abue. ¿Qué pasó? Escuché que tú y mi mamá se estaban peleando. Ay, nada, hija, nada. Ya sabes cómo es tu mamá. Parece que la edad le afecta más a ella que a mí. Oye, pero a ver, cuéntame. ¿Vas a ir a una fiesta? Un baile. Es un baile, no una fiesta. Con música viejita para viejitos como yo. Ay, no. Mira, que ya quisieran mucho ser tan jóvenes de espíritu como tú. ¿Y si ibas a ir? Claro que sí. Si no fueras tan jovencita, hasta te llevaba conmigo. Ay, pero ¿qué tiene que ver la edad? ¿O qué? ¿Temes que te vaya a robar a los pretendientes? Sí, no digas tonterías. Oye, en serio, ¿te animarías a acompañarme? Ay, pues sí, claro que sí. Bueno, digo, solo a ver qué dice mi mamá. Si me deja. Pues si ella no te da permiso, le decimos a tu papá. Ella se entiende mejor. Sí. Claro. Oye, ya hasta lo convencemos de que nos dé un aventón. Órale. Vamos. Ay, sí. Después me traes todos los envases, ¿eh? Corre. Sí, mamá. ¡Qué gusto me da volver a verla, señora mía! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno que la providencia me las trae otra vez por aquí! Porque fíjese usted que por usted, y solo por usted, he mandado traer los mariscos más frescos y selectos para prepararle la paella
la mejor que haya probado usted en su vida. Ay, gracias, pero fíjese que la verdad nos, fue una casualidad. Nosotros acostumbramos comer en casa. Bueno, pues entonces aprovechemos la divina casual y permítame agasajarla con su plato favorito. Sí, ándale, abuelita. Sí, así podré compensar el desaire del otro día. Gracias, gracias, pero pase usted, es un poco pase usted, ya, señora mía. Además, la mamá... Celia, Albita me quiere acompañar al baile. Albita no se manda sola y yo no le doy permiso de ir a ningún lado. No tiene nada de malo que nuestra hija salga a divertirse con su abuela. Es un sitio seguro, hija. Ay, sí, ma. Además, digo, ¿qué tiene de malo? No te preocupes, mijita. Yo mismo las voy a llevar. Le moleste a quien le moleste. Este ambiente me recuerda tanto a Aurelio. Venir a bailar los fines de semana a sitios como este era nuestra pasión. Y eso que apenas está empezando. Al rato ya no va a caber un alfiler. Así como el danzón no se escucha en cualquier lugar, tampoco en cualquier lugar se encuentran mujeres como usted. ¿Bailamos? Sí. De una fiesta. Darse los zapatos para no hacer ruido. Y así evitar la bronca de que te cachen. Ay, ya voy. Qué padre me la pasé hoy. Hay que hacer esto más seguido. Estas no son horas de llegar. ¿Mamá? Olvídate de los zapatos. No son ni las 12. No, todavía es temprano. Mira, tú no me contestes. Mejor vete a tu cuarto. Ahora. Tu hija tiene razón. Todavía no es ni la medianoche para que armes este escándalo. Mira, mamá, la forma en que yo educo a mis hijas es asunto mío. Y tú, como su abuela, debías dar un mejor ejemplo, no esto. Son los otros que la ven, señora mía. Hoy vino sin nietecita. Es que tenía una actividad en el colegio y mi hija va a pasar por ella más tarde. Pues fíjese que hoy, precisamente hoy que me honra usted con su visita, no voy a poder atenderla como se merece. ¿Sucede algo? ¿Hay algún problema? No, no, problema no. Problemón, sí. Es que doña María, la cocinera, se me fue a la provincia porque parece que tiene un pariente que está muy enfermo. Ah. Y entonces ahí tengo en la cocina a mi sobrinita. Y bueno, la pobre hace lo que puede. Sí. Porque una cosa es cocinar para dos y otra para una docena. Sí. Bueno, ¿pero qué le ofrecemos? No, no. Mejor dígame en qué lo puedo ayudar yo. Igual le puedo ayudar con su sobrina, algo. No, yo no puedo permitir eso. ¿Qué? ¿Teme que envenene a sus clientes? No, no, por supuesto que no. Pero usted, toda una señora, una dama de su categoría. Ya, claro, ya. Déjeme ayudarle. Dígame dónde está la cocina. Bueno, ante tanta insistencia. Claro que sí. Por ahí. Vamos, sí. Claro. ¡Teófilo! Un matito, señora.
para eso. Ay, 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 miren nomás qué chulada, mira de esas. ¡Ole! ¡Vamos, señora mía, bravo! Ay, doña Herminia, qué pena, ¿eh? No sé cómo agradecerle. Pena porque, don Genaro, al contrario, para mí fue un placer ayudarlo. No, que va, placer el de los clientes, ¿eh? Que se han comido todos los manjares que usted hizo. Mañana vengo a ayudarle otro rato y no me diga nada. Mejor invíteme una paella como la del otro día. Para usted, todo lo que me pida. Sí. ¿Y qué tal si esa paella se la preparo en mi casa con un danzoncito de fondo? ¿Qué le parece? Ah, lo del danzón me parece muy bien, pero ir a su casa... No, con todo el respeto que usted merece. ¿Puedo preguntarle algo? Sí, dime. ¿Por qué usted me... Vaya, se ha portado tan bien conmigo y apenas nos conocemos? La verdad... Hay algo en usted que me recuerda a mi esposo. Yo creo que es la forma en que baila el danzón. Tal vez por eso me inspiró confianza. Bueno, que tenga buenas tardes, don Genaro. Igualmente, señora mía. Que Dios la bendiga. Gracias. Gracias a usted por todo. ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte. Óyeme, pero espera, mira, te voy a explicar. Lo que pasa es que conocí a un señor. Espérame. Él necesitaba ayuda. Y yo me ofrecí... Lucero, que... métete al coche. Un ratito más. Métete al coche, por favor. Hija, Celia, él es don Genaro, es el dueño de este mamá, lugar. Y se ha portado bien. Platicamos en la casa. Yo creo que no tenemos por qué ventilar asuntos privados delante de extraños. Don Genaro, discúlpeme usted, ¿sí? No se preocupe usted. Platicamos otro día, ¿eh? Claro. Que Dios te bendiga. Con permiso. Vamos. Sí, vamos. Sí, ya voy yo sola. Tienes que entender, hija. ¿Entender qué, mamá? Que me digan que vieron a mi madre en un restaurante de mala muerte haciéndola de cocinera y que yo me quedé así tan tranquila como si no pasara nada. Solo ayudé a don Genaro a salir de un problema. Después de todo, es un buen hombre. Se ha portado muy bien conmigo. Mira, entiéndeme tú, mamá. Me preocupa que estés por ahí como alguien que no tiene familia. ¿Qué necesidad tienes de eso? ¿Aquí no te falta nada? Ya, Celia, ya. Basta, ¿sí? Ya. Me cansé. Me cansé de estar en esta casa encerrada 24 horas. Sin sentir que hago algo productivo para mí o para alguien más. Está bien, mamá. Está bien. Si quieres seguir ayudando a ese hombre, no me voy a meter en eso. Pero solamente quiero que me mantengas al tanto de lo que haces. Yo me siento responsable de que te vaya a pasar algo malo. Celia. Solo te pido que me permitas vivir. Solo eso, vivir. Y eso no fue nada, no. Porque de repente que comenzaron a calentarse los ánimos y fuimos a parar todos a la delegación. Sí, no. Sí. No, no se imagina usted el escándalo que se armó, ¿eh? Ay, no te creo, ¿eh? No te creo. ¿Cómo dijo? Que no puedo creer algo así. No, me refiero a la forma en que lo dijo. Me tuteó. Ay. Perdón, es que con la copa hasta se me traba la lengua. No, al contrario, sí me encantó. Sí, ojalá me permitiera usted que yo hiciera lo mismo. Don Genaro. Esto es para usted. Ay, gracias. Pero solo le puedo aceptar las flores. Tengo... problemas con el azúcar y no puedo comer dulce. Ya. Aunque le confieso que siempre me robo los que mi hija esconde en la alacena. Ay, pero si los tengo yo así, me sentiría muy culpable. No se preocupe usted.
Y espero que no sea también alérgica a las flores. Ay, no. A eso no. Me encantaría que me volviera usted a tutear. Pero que esta vez lo hiciera usted a conciencia. Está bien. Genaro. Qué bonito suena mi nombre cuando... cuando tú lo dices. Yo... ya me tengo que ir, estar... Me gustaría mucho que te quedaras. Sí. Que te quedaras esta noche. Y todas las noches de mi vida. Señora mía. Aquí a la vuelta hay unos edificios rojos. Es el 64B403 allí. Ok, gracias. Hasta luego. Perdone, estoy muy preocupada. Mi madre no llegó a dormir anoche. Y... no tienes de qué preocuparte. Estoy bien. Manches la memoria de mi papá. ¿Acaso no tengo derecho a rehacer mi vida? ¡No, al lado de otro hombre! Me siento sola, Celia, sola. ¿Y qué, nosotros no existimos o qué? ¿No somos nada para ti? No, me siento sola como mujer. Quiero tener a alguien a mi lado que me quiera como pareja, alguien con quien compartir los últimos años que me quedan. Lamento mucho, mamá. Pero vas a tener que decidir entre el cariño de nosotros, que somos tu familia, o el de un extraño. Yo no acepto y no voy a aceptar jamás, ¿oíste? Es que no puede ser, ¿sí? No debes sacrificar tu felicidad por el egoísmo de tu hija. Aún así, no deja de ser mi hija, Genaro. La puedo perder. Como tampoco quiero perder a mis nietas. Y lo que sentimos tú y yo, eso no cuenta para nada. Tal vez mi hija tiene razón. La vida hay que aprovecharla de joven. Para disfrutar los recuerdos cuando se llegue a esta edad. Para el amor no hay edad. Quizás cometo un error renunciando a la última oportunidad que me da la vida para ser feliz. Pero prefiero que las cosas terminen aquí. Antes de arrepentirme mañana de haber tomado una mala decisión. ¿Y si mañana sintieras que la decisión que has tomado hoy fue la causa de nuestra separación y que separarnos fue un error? ¿No crees que mañana sería demasiado tarde para arrepentirte por tu decisión de hoy? Vivir
es echar una moneda al aire. Ok, yo te llamo luego. Ok, adiós. Muchas gracias. Ya dejé preparada la comida. Ustedes la calientan al rato. No me diga que hoy tampoco va a comer con nosotros, doña Herminia. Voy a descansar un poco, ¿no? Más tarde los acompaño. Mamá, ¿ya te tomaste tus pastillas? Sí. Sí, hija, ya me las tomé, sí. ¿No has notado que tu madre ha cambiado mucho últimamente? De seguro es por el tipo ese, pero ya se la pasará. Lo bueno es que al fin pudo comprender que esa relación no la llevaba a nada bueno. Yo creo que hemos sido muy injustos con tu madre. La hemos limitado de tomar sus propias decisiones. Al fin de cuentas... Mira, al fin de cuentas, ella ya está con nosotros. Sin esas ideas extrañas de querer tomar clases de manualidades y esas tonterías, qué sé yo. ¿Y tú crees que ahora es feliz? Pues claro, nos tiene a nosotros. ¿Qué más quiere? ¿Cómo está? Por el momento estable. Los análisis no revelan que tenga alguna infección ni nada por el estilo. ¿Y entonces? Mira, Mario, esto tal vez sea difícil de entender, pero la señora atraviesa por un estado anímico muy crítico. No entiendo, Armando. Tu madre sencillamente no tiene deseos de vivir. Una fuerte depresión es la causa de su falta de apetito, su desánimo, su falta de actividad física. En realidad yo le puedo recetar algunos medicamentos, pero en esencia es ella, y solo ella, quien tiene que sacar fuerzas de su interior para salir adelante y superar esta crisis. Mamá, hay alguien que te vino a visitar. Estas flores son para ti, que eres la más hermosa de todas. Y también te traje esto. Espero que te guste. Ay, mamá, estoy tan contenta de verte tan animada. Y yo de que hayas comprendido que también tengo derecho a rehacer mi vida, hija. Y eso no quiere decir que haya olvidado a tu padre. Él fue el hombre de mi vida y eso nadie lo va a borrar. Mamá, es que yo quiero que tú entiendas. Déjame terminar. En Genaro he encontrado muchas cosas que me recuerdan a tu padre. Y fueron precisamente esas cosas las que me acercaron a él. Esa forma tan propia de expresarse, ese optimismo. Hasta creo que ha sido el mismo Aurelio que me lo ha enviado precisamente para eso, para que nunca me olvide de él. Ahora comprendo, de veras. Comprendo que también tú necesitabas vivir para ti y no solamente para nosotros, como lo estabas haciendo. Fui muy egoísta, mamá, perdóname. Te traje con nosotros para que estuvieras mejor y en cambio... Ya, no te culpes. Sí, yo sé que lo hacías por mi bien, hija, que te preocupabas por mí, pero... Pero con la tercera edad no se acaba la vida. Al contrario, hay mucho que se puede disfrutar, mucho que se puede vivir. Porque lo que envejece es el cuerpo, no el alma. Mamá. Estás hermosísima. Gracias. Ah, y estos dulces sin azúcar. Más te vale. ¿Vamos a cenar? Sí, será mejor que deje esto, ¿no?
señora mía,